Bueno, tenemos en línea ahora a Lucas Romero, que es analista político, sabe mucho de todo esto. La Lucas, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Nico, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, acá con las esquirlas del debate, no sé qué te ha parecido a vos. Sí, es una buena palabra, esquirlas, porque efectivamente fue un debate mucho más conflictivo, mucho más Sí. combativo. Me da la impresión que los candidatos dejaron de lado las formas y el reglamento y Sí. buscaron sacarle provecho a las circunstancias, sobre todo a aquellos que están necesitados de sacarle provecho, y me parece que claramente lo destacado ayer fue una Bullrich mucho más agresiva, Sí. yendo directamente, digamos, a chicanear a sus rivales, a tratar de producir golpes de efecto, no tan concentrada en transmitir propuestas, sino en generar contenido, digamos, para impactar en la audiencia de anoche, pero también para generar contenido para la conversación pública esta semana, ¿no? Claro. Me parece que fue un debate un poco más desorganizado que el Sí, domingo sí. pasado. Pero también me parece que, sobre todo Bullrich, termina levantando el guante de toda la crítica que se le vertió durante la Sí. semana respecto de cómo había desaprovechado la oportunidad el domingo pasado de haberle acechado, sobre todo al candidato oficialista, algunos golpes en virtud de lo que había ocurrido 24 horas Sí. antes con esto de Insaurralde, ¿no? Así que decís que los equipos de campaña, y pareciera que el de Burri sobre todo, entendieron, recogieron este guante y modificaron su estrategia para el segundo round. Sí, también cada uno actúa en función de sus necesidades y de sus estrategias, ¿no? Claro. Digamos, para Milei, los debates, sobre todo para un Milei que viene liderando la intención de voto, los debates se le presentan como una escena de riesgo, ¿no? Sí, claro. Hay que evitar errores, hay que, digamos, y lo que uno vio anoche es un candidato que intentó ir a velocidad crucero, ¿no? Tratar de Claro. llevar sus mensajes, no involucrarse en las peleas con los demás. Milei, digamos, se terminó involucrando porque lo involucran, porque lo buscan, no porque él haya Sí. buscado atacar. Pero si fuera de su voluntad, probablemente Milei hubiera ido ahí a concentrarse en su mensaje y nada más. Ahora, Milei, Algo. eso es interesante, ¿no? Respecto de lo de Milei, porque yo pensaba cuando lo veía un poco esforzarse por mantener este registro de tranquilidad y templanza, ¿no? Que Sí. es por ahí un examen que tiene que dar frente a la sociedad. A ver, para privilegiar eso, terminó no siendo contundente, por ejemplo, en explicar ciertas propuestas. Esto igualmente le garpa, digo, era más importante que quedara la idea de que es un tipo que maduró a que aclare sus propuestas. Sí, probablemente haya aversión al riesgo, ¿no? Ah, Se sí, supone pues. que si uno va liderando, uno tiene una actitud más conservadora, no arriesga, no se expone, sobre todo porque yo insisto, a mí digo, hay como una idea instalada en esto de que Milei sabe debatir, No, porque no ha sabe participado de rebatir. paneles, y efectivamente no sabe, No, es malísimo. no tiene elocuencia e inteligencia para el intercambio rápido. No, nada, Y eso lo porque da. en el o sea que, qué sé yo, perdiste el tiempo, le Que eso cuesta. lo da, exactamente, eso lo da la gimnasia de la política. Sí, De hecho, probablemente. yo creo que vamos a decir, los tres candidatos más experimentados en ese sentido, que son Schiaretti, Massa y Y Bregman, Bregman. tienen mucha gimnasia para el ida y vuelta rápido y Ajá. para responder con inteligencia y elocuencia. Eso no lo tiene Milei. Schiaretti, Massa y Bregman, la sacaste a Bullrich, que es una vieja loba de mar de la política, Porque pero Bullrich tiene problemas de oratoria. tiene problemas graves de O sea, oratoria. Algo pasa entre el cerebro y la boca con Bullrich, ¿viste? A ver, Bullrich ayer se la vio mejor que el domingo pasado porque el terreno de la confrontación es un terreno ávido para ella. Ella se Totalmente. siente Sí, cómoda claro. asestando golpes. Ahora, si uno lo analiza en términos de cómo responde, lo decías vos recién, ¿no? Estas generalizaciones, a veces no Sí. terminando de hilvanar frases contundentes que cierren bien, parece trabarse, digamos, fíjate que La cada ves contexto. pelear, vos sabés qué idea me dio siempre a mí, ¿eh? Incluso lo he charlado con ella. La ves como pelear para encontrar la palabra. Tiene clara la idea, pero algo pasa entre la idea y la boca, Y ¿viste? fíjate que cada vez que responde, ella inicia con el apellido del rival. Massa, Sí. Milei, Bueno, eso te da tiempo, ¿no? Puede ser una como si, táctica. exactamente, Claro. como si no hubiera naturalmente una respuesta. Entonces, ella busca chocar con el rival. Y bueno, lo nombra por el Mira, apellido. Dice, okay. Massa, Milei. Y después empieza a desarrollar, y muchas veces no son desarrollos redondos, elocuentes, que Claro. logren poner el foco en un Sí. punto débil del argumento del rival. Digo, ahí hay Así un es. déficit de Bullrich, independientemente de que
Por eso ataca mejor que lo que se defiende. Yo te diría que es de torear. Ah, claro, sí, 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 es de torear. Y el toreo no significa, no necesariamente significa que uno se defiende o ataca con inteligencia, con elocuencia. Por eso digo, me parece que Burrich ahí. Ahora, naturalmente Burrich es la más necesitada en estas circunstancias. Sí, sí, sí. Y sí. creo que ella necesitaba ir. Y además, Burrich tiene algo que no tienen sus dos rivales, poniendo el foco en los principales, que es una oposición bilateral. Claro. Burrich está en el medio. De hecho, si te fijas en las réplicas, la que más réplicas recibió de los tres principales candidatos fue Burrich. Sí. Recibió tres réplicas de Massa y tres réplicas de Milei. O sea, sus dos rivales, a ambos costados del espectro, por llamarlo de una manera, le están intentando centrifugar el voto. Claro que sí. Van a cuestionarla a ella. Massa se quiere llevar parte del voto radical, parte del voto socialdemócrata, parte del voto centroprogresista, parte del voto de la Reta. Claro. Y como pareciera no existir el espacio para esa, no sé, renombrada avenida del medio, lo que ella hace es mezclarlos para volver a hacer un nuevo escenario bipolar. Ella contra los otros dos juntos, ver, ¿no? Pero no sé si le sale. Ella pareciera tener la tentación de ir a confrontar con Massa, porque es donde se siente además más cómoda en función de su trayectoria, ¿no? Esto de hacer antikirchnerismo, por decir una manera. Ahora, en términos estratégicos, si vos lo pensás, decís, bueno, ¿dónde está la elección para Bullrich? Bueno, la elección para Bullrich está en recuperar los votos que le sacó Milei. Claramente, claro que sí. Los sí. votos que le sacó Milei a Juntos por el Cambio. Sí. Ahora, ahí es donde yo no veo una estrategia inteligente de Bullrich. Porque lo que hemos visto en estas últimas semanas es claro que Bullrich empezó a confrontar con Milei, sí. pero desde el cuestionamiento casi personal por momentos. Sí. Y hasta a veces, digamos, yendo a discutir, para mí, digamos, desorganizadamente las propuestas, cuando en realidad el principal déficit de Milei es cómo va a ser para gobernar. Claro que sí, claro. Yo me imaginaba ayer, si yo fuera Bullrich, en algún momento solamente, no me explayo, solamente le hago la pregunta, Javier Milei, ¿cómo vas a gobernar? Claro. Porque hubiera sido poner el foco en el punto débil, que es donde está su activo diferencial, porque el activo diferencial de Juntos por el Cambio es... Bueno, esto claro. que intentó mostrar Bullrich con esta foto que decía, ¿no? Con tu apoyo, o vas a ser igual que el peronismo, que no deja gobernar, por ejemplo, podría haber contestado, porque el gran problema es la gobernabilidad, tal cual. Sí, pero bueno, digo, ahí me parece que estratégicamente ella tiene que poner ese foco ahí, cosa que no está haciendo. Pero me parece que además, porque el problema que tiene Bullrich es que su estrategia de triunfo en la primaria fue muy agresiva con la identidad de Juntos por el Cambio. Sí. Porque lo que le pasa a Bullrich ahora, que se quiere defender de Milei, es que, digamos, se vuelve una emisora bastante, digamos, desconfiable del mensaje de confrontación contra Milei, cuando, hasta la paso, Bullrich se cansó de coquetear con Milei. Pero, por supuesto. Entonces, este es el lugar, o sea, da la sensación que su estrategia de triunfo en la primaria, que fue dejar que Milei haga el trabajo sucio de pegarle la reta... Claro. Y eso fue tremendamente agresivo con la identidad de Juntos por el Cambio, porque produjo tremendo. Un quiebre. Y hoy a Bullrich le cuesta liderar. Casi que fue pírrico su triunfo. Vamos a ver, ¿no? Pero yo creo que fue pírrico su triunfo. De hecho, los dos que están sufriendo hoy las consecuencias de Milei, los dos que están más que están sufriendo las consecuencias de Milei, que son Macri y Bullrich, son los dos que siempre se resistieron de ponerle límites claro. a Milei. Sí, y esto sí, es lo sí. que hoy los desautoriza sí. para ir a confrontar contra ellos. Me parece que genial. Acá hay un punto que su trayectoria claro. en toda esta carrera hoy la pone en desventaja frente, por eso digo, para mí, para Bullrich, la peor noticia del 13 de agosto no fue haber salido segunda solamente, fue haber salido segunda de Milei. Totalmente. Hubiera salido segunda de Massa. Ah, por supuesto. Ella hubiera podido reclamar el liderazgo opositor y decir, bueno, ahora apóyenme a mí. Sí, el voto útil, lo que sea. Claro. Pero ahora le quedó, digamos, ganó sí. quien rivaliza con ella Total. En representar la demanda de cambio, uh-huh. quien tiene activos diferenciales muy potentes para representar claro la demanda de cambio, sí. porque Milei se reconoce como algo nuevo uh-huh. y la gente lo reconoce como algo nuevo. Entonces, me parece que hoy la carrera electoral para Bullrich... Alguien le tiró a Milei, ¿no es cierto? Vos seguro es porque no estabas en política en ese momento. Nunca le digas eso porque reforzás su carácter de novedad, digamos, ¿no? No, también, pero voy al punto de que, por ejemplo, esta mención de Barrio Nuevo sí. pudiera ser el sí. sentido de decir, bueno, vos sos igual de casta, se vuelve inverosímil porque Milei construyó un posicionamiento en ese lugar. Y la verdad es que es muy difícil pensar que Milei
sea casta cuando efectivamente no tiene trayectoria política. No, o sea, ahí me parece que le va a costar, por lo que yo estuve viendo y charlando, el voto de algún, digamos, fanático de la eso, la novedad de Milei, ¿no? Sí. Pero que no es... Después él creció en el electorado, sí, y en algún punto Barrio Nuevo es hasta esos sujetos, ¿viste? No quiero decir el patrón del mal, pero viste que son malos pero buenos. Entonces, puede haber una interpretación de que Milei está siendo sensible con la situación y que algunos que incluso tuvieran mala imagen de Barrio Nuevo dice, bueno, lo tiene que hacer. Claro, pero además estos, que son grandes conocedores de los movimientos del poder y que olfatean poder. Entonces, bueno, mira, sí, viene porque estoy ganando. Claro. Sí, o sea que, digamos, me da la impresión como que por ahí la estrategia no va a tener mucho, sí, efecto. Yo insisto, me parece que hoy lo que pudiera generarle más riesgo, más aversión a los votantes en relación a Milei es, bueno, cómo va a ser para gobernar, claro, con las dificultades que tiene para explicar cómo va a ser para totalmente gobernar. Me parece que ahí debería ser el foco de Bullrich, pero bueno, veremos, me parece que vimos una candidata que estaba necesitada de esta. Totalmente, que lo aprovechó más que la otra vez, entonces me decía, pero veremos cuánto. Sí, y me parece que la otra novedad del debate ayer es que Massa sufrió mucho más, sí, ¿no es cierto? De lo que lo había sufrido el domingo pasado. Massa, a ver, si Massa fuera un candidato de una oferta opositora, sí, me parece que se hubiera destacado en los dos debates. Claro. Él tiene la gimnasia, tiene el ejercicio, la, sí, práctica. Massa fue candidato en 9 de las últimas 11 elecciones. Nah, por eso. O sea, naturalmente está preparado para esto. Sí. ¿Cuál es el problema de Massa? Que es el candidato. Yo creo que el poder, la crisis son su hábitat natural, pero también la campaña electoral. Él ama la campaña. Exacto. Ahora, está siendo candidato de un oficialismo en este contexto económico, con estos, sí, escándalos políticos. Entonces, naturalmente, el domingo pasado uno esperaba verlo al candidato en más apuro, ¿no? Más apremiado. Sí, sí. Bueno, no se lo vio, y acá fue un poco lo que se comentó durante toda la semana, cómo desaprovecharon la oportunidad los candidatos opositores. Bueno, este domingo ayer, claramente, por lo menos Bullrich intentó, sí, 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 ir aprovecharlo porque hasta metía los temas por donde no entraban, ¿no? Sí, sí, total. Citaba la situación de Insaurralde en cualquiera de los temas, sí, de conversación. Sí, 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 pero bueno, sí, además esta cosa, ¿no es cierto?, él de, vuelve con Milei a decirle lo que tenés que hacer, hasta acá llegaste, que es un poco la nueva forma del pedirle perdón al Papa, ¿no? Toda esa cosa. Y después, lo que no entiendo es cuando él dice, ustedes no entienden que yo voy a hacer un gobierno nuevo distinto de este. No, no es que no entendemos nosotros. Vos no entendés que eso no es posible. Digo, lo pone en un lugar raro cuando lo cuenta así, ¿no? Los tontos, sí, somos nosotros que no entendemos que él va a ser distinto que el gobierno del cual está siendo casi presidente de facto. Sí, yo creo que a él le está faltando dos explicaciones. La primera es la explicación de lo que está pasando. No está viendo, me parece, un relato convincente. Okay. ¿No? Porque esto de la pandemia, la guerra, ya suena poco convincente. Me parece que ahí, sí, le está faltando un storytelling a Massa. Sí, quedó viejo, ¿no es cierto? Todo, sí, eso. Y lo segundo que le está faltando es explicar por qué esto sería distinto. Ayer, en el medio del debate, Massa dijo, voy a poner en marcha la economía, ¿no? Casi, sí, usando las mismas y exactas palabras que usaba Alberto Fernández. Sí, totalmente. Es decir, sos el ministro de Economía. Ahí, claro, yo encuentro un error en su frase de cabecera de agarré la papa caliente o el fierro, ¿no? Que es como decir, sí, bueno, al fin y al cabo lo agarraste, entonces explícame qué hiciste. No, y es destacar un atributo que no viene al caso, ¿no? ¿Viste? Vos me tenés que explicar cómo resolver los problemas, ¿no? Si sos, si tenés agallas o no, claro, realmente hasta incluso pudiera ser un atributo que se confunda con el oportunismo, ¿no? Bueno. Entonces, me parece que ahí hay dos cosas que le están faltando. Okay. Y me parece que es un candidato que está apelando a convocar más por el espanto que por el encanto, ¿no? Eso está claro. Okay. Digo, que me voten porque son peronistas, porque tienen una identidad construida con este espacio, porque rechazan lo que está enfrente. No mucho más, me parece que es la estrategia de un candidato en este contexto. Efectivamente. Lucas, te agradezco un montón por la charla, como siempre. No, por favor, Nico, un abrazo. Un abrazo grande. Que tengas lindo día. Es Lucas Romero, que es analista político.